Shakira Techera falleció por heridas de bala en el barrio La Paloma, el mismo en el que vivía con su madre. Shakira tenía 17 años. En principio, la hipótesis de su asesinato fue contundente. La mató Kevin, su expareja. El joven de 20 años decidió entregarse al saber que la policía lo buscaba por ser el principal sospechoso señalado por vecinos y familiares de Shakira. Kevin había sido denunciado por violencia doméstica en enero y, según dijo la madre de Shakira, había amenazado de muerte a su hija porque no quería estar más con él. Aunque al principio el joven negó su culpa, luego dijo que la había matado accidentalmente, que manipulando un arma se le escaparon dos disparos. Uno fue a parar a la mano de Shakira y el otro a su abdomen. Hasta ese momento, el de Shakira era el séptimo caso de femicidio de 2017. Sin embargo, poco después, en un segundo interrogatorio, Kevin cambió otra vez su versión. Dijo que el sábado 18 de febrero, él y Shakira estaban en la calle cuando pasó una moto que efectuó dos disparos. Uno fue a parar a la mano de Shakira y el otro a su abdomen. Dijo, además, que los dos disparos lo intentaban matar a él. Que se haga justicia. Él la mató a sangre fría porque no aceptaba que ella lo había dejado por otra pareja. Hacía 8 meses que estaban separados. Mi hija había denunciado, pero nunca nadie hizo nada, dijo la madre de Shakira. Kevin quedó en libertad por falta de pruebas. El miércoles 19 de julio, cuando se cumplieron 6 meses exactos de la muerte de Shakira, el joven y uno de sus amigos fueron acribillados en la misma calle donde dos balas mataron, accidentalmente o no, a Shakira Techera.